Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a hacer la comparación de dos cremas antiarrugas más firmeza. ¿Cuál de las dos funciona más? Te voy a platicar sobre una y te voy a platicar sobre otra. Son dos cremas de diferente marca y de diferente precio. Una es súper económica y la otra es un poquito más cara. Estoy platicando de la crema L'Oréal Revitalin. Estoy platicando de la crema New Derma. Es una comparación de dos cremas, ¿por qué? Porque las dos son antiarrugas. Te prometen reafirmar tu rostro, te prometen ayudarte a reducir esas líneas de expresión. Vamos a platicar sobre una y vamos a platicar sobre otra. Muchas personas piensan que las cosas económicas no funcionan y que no dan buenos resultados. Yo siempre les he dicho en mis videos que hay cosas económicas que son súper buenas y dan muy buenos resultados. Hay cosas muy caras que no dan buena función. Tenemos que probar, tenemos que checar. Aparte, cada piel es diferente y reacciona diferente. Depende del producto, no importa si es costoso o no es costoso. Vamos a platicar sobre una y sobre la otra. Esta es una crema que es especialmente para reducir las arrugas, unifica la piel, te ayuda también para las manchas. Tiene LHA más Proxyline concentrado al 3% que te va a ayudar a reafirmar, tonificar tu rostro, te va a ayudar a reducir esas manchitas leves. Y si no tienes manchas, te va a ayudar a prevenirlas para que no salgan manchas, porque a veces al pasar el tiempo, con la edad van saliendo manchitas. Esta crema es súper buena, es Láser X3 de Revitalin de la marca L'Oréal. Me gusta mucho, es una crema que te ayuda bastante, se nota el cambio en tu piel se ve más lisa, más tersa, más hidratada, las líneas de expresión más reducidas, tu piel más tonificada. A mí sí me gusta, yo he utilizado esta línea y me gusta y la recomiendo. Esta me costó $300. ¿Dónde la puedes conseguir? Con más seguridad la encuentras en Walmart, es donde la puedes encontrar. También venden en la farmacia Guadalajara, en el súper, en diferentes lugares venden la marca L'Oréal, es fácil de conseguir. En Soriana también la tiene, en Bodega Aurrerá. Y yo casi siempre la veo en Walmart, ahí sí la encuentras con más seguridad. Es una crema que te dice que a partir de 40 años, pero yo siempre te he dicho algo y te lo vuelvo a repetir, por si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si tú necesitas esta crema y no tienes 40 años, puedes utilizarla. ¿Por qué? Porque hay personas de 25, 28 años que yo he visto que tienen la piel muy seca, muy deshidratada, con líneas de expresión muy marcadas y a pesar de que tienen corta edad. Necesitan esta crema, ¿para qué? Para que les vaya ayudando, porque si se esperan a que tengan 40 años, ¿cómo va a estar su piel? Tú puedes tener 40 años, 50 años, a lo mejor tu piel está más bonita que una persona de 25 o de 30. ¿Por qué? Porque todo depende del cuidado que tú le des a tu piel. Te voy a platicar sobre esta y ya te dije que la edad no importa. Te la voy a mostrar para que la conozcas. Ya te dije que cuesta $300. A veces están en descuento que te dan 2 por 400, 2 por 500, 2 por así. Varía el precio cuando están en descuento. Este es un precio normal. Es así. Viene en esta tonalidad, tiene su tapa en este color. Es una crema que viene así, tiene una tonalidad muy bonita, se ve como beige, como un salmón, como algo así. Te voy a mostrar para que la conozcas, es así. La aplicas en tu rostro, esta es de día y también esta línea tiene de noche, tiene suero, tiene contorno de ojos, tiene varias cosas. Es así, es un poquito brillosa, ¿por qué? Porque hidrata tu piel. Se ve la piel como brillosita, pero no queda grasosa, nada más deja un poquito de brillo. Si me gusta, si la recomiendo, ¿vale la pena comprarla? Claro que sí. Tu piel lo necesita y tienes que aplicarla todos los días dentro de una rutina con los demás productos, ya sea de esta misma marca o de otra marca, ya como tú decidas. Ahora vamos a platicar de la otra crema de la marca New Derma. Esta es una crema súper económica que hace mucho tiempo que conocí esta marca, he probado muchos de sus productos y la verdad que todos me han gustado. Cada uno de distinta manera. Esta es una marca que tiene diferentes cosas, te lo vuelvo a repetir. Tanto cremas corporales, para las manos, te voy a platicar sobre ella. Dice máximo colágeno, oro regenerante, piel madura. Te va a ayudar por si tu piel necesita regenerarse. Te va a ayudar para que el colágeno naturalmente vaya produciendo más tu piel. Efecto reparador, repara tu piel para que se vea más bonita. Reafirmante, tu piel se va reafirmando para que se vea más tonificada, una piel más firme.
¿De verdad lo cumple o no lo cumple? ¿Por qué la duda? Porque nada más cuesta 32 pesos. El precio varía, depende de dónde la compres. Hay lugares que cuesta 36 pesos, 38 pesos, pero no pasa de 40 pesos donde yo la he visto. No sé dónde tú vivas, tal vez pueda costar más o tal vez pueda costar menos. Esta crema tú puedes pensar, no funciona porque tiene un precio muy bajo, pero la verdad que sí funciona. Yo lo he comprobado, lo he utilizado. He notado el cambio en la piel, se la ha dado a otra persona que es mayor que yo, ha notado el cambio en su piel porque es una persona de piel madura y sí se nota el cambio. La piel se ve más firme, más tonificada, aunque tú no lo creas. Prueba y vas a ver el cambio y los resultados. ¿Y qué es lo que más me gusta? Que es una crema que tiene oro regenerante y tiene colágeno. Dice máximo colágeno. El colágeno es súper bueno para nuestra piel, para darle elasticidad, para que se vea más bonita, más firme, más hidratada. Pero más me gusta de esta crema que no deja grasa en la piel, no deja brillo en la piel. Te queda la piel mate, te queda la piel hidratada, te queda la piel muy bonita. Esta crema la recomiendo, me encanta. A comparaciones de las dos, ¿cuál es mejor? Las dos son súper buenas. Pero a lo mejor a ti te puede gustar una o te puede gustar la otra. ¿Por qué? Porque tu piel es distinta que la de otras personas. Muchas personas pueden utilizar la misma crema, una la va a sentir de una forma y otra la va a sentir de otra. Perdón que sea repetitivo en mis videos, pero me gusta aclararles eso porque personas dicen, es que esto no funciona, ya habías dicho que es muy bueno, a mí no me gustó para nada. Lo aclaro porque tu piel es diferente y tiene un proceso diferente de recibir los productos que otra persona. Por eso tú lo sientes distinto a mí y a otras personas. Te lo vuelvo a aclarar. Esta crema viene así, te la voy a mostrar. Viene así, un tono blanco. No tiene una consistencia ni muy líquida ni muy espesa. Me la voy a aplicar aquí para que tú veas. Estoy poniendo mucha cantidad. Al poner toda esta cantidad es para que tú veas cómo queda. Necesitas menos cantidad. Pero me gusta aplicar mucha cantidad para que a pesar de eso vean cómo queda. Se siente muy suavecita, se desliza fácilmente, se siente la diferencia donde tú la apliques. Aquí se ve un poquito brillosita y ahorita vas a ver que se absorbe rápidamente y ya no se nota brillo. Queda tu piel mate, pero no por ser mate te va a quedar la piel seca ni nada de eso. Hay cremas que a veces prometen ser mates. Pero por ser mate y no dejar brillo, tu piel se ve seca, acartonada, opaca y no se ve bonita. Y eso a mí no me gusta. Me gusta que la piel se vea bonita, hidratada, pero no grasosa. Como siempre les cuento, hidratación es una cosa y grasa es otra. Cuando la piel se ve aceitosa, grasosa, pues no se ve una piel bonita. Y cuando la piel se ve hidratada, luminosa, jugosa, así bonita, se ve como más joven la piel. ¿Por qué? Por la hidratación y no por la grasa. Esta crema me gusta porque se absorbe rápidamente, queda la piel totalmente sin brillo. Aquí está la otra. Esta también se absorbe, tampoco queda grasa. Es un poquitito más hidratante esta que viene siendo la de L'Oréal que esta de New Derma. ¿Por qué? Porque hidrata un poquito más, se siente la piel muy suavecita. No grasosa, si te fijas, tampoco da grasa, nada más da luminosidad. Ahí se ve luminosa la piel y aquí también se ve luminosa. Las dos quedan súper bien. ¿Cuál debes de utilizar tú? Depende de tu presupuesto y depende de tus necesidades. Te sirven casi para lo mismo, nada más que los ingredientes son distintos. ¿Por qué? Porque esta no tiene oro regenerante. Esta de Revitalid, tiene otros ingredientes más buenos. Esta tiene oro regenerante y tiene colágeno. Es la diferencia de los ingredientes. Una tiene unos ingredientes distintos a la otra. Esta tiene ingredientes que te van a ayudar mucho, pero son ingredientes que son un poco más económicos y por eso es una crema más económica. Esta tiene ingredientes que vienen más por eso es más cara. También la marca tiene mucho que ver. La marca L'Oréal tiene muchísimos productos. Es una marca reconocida. Muchas cosas. La mayoría de sus productos a mí me gustan bastante, pero solo tenemos que elegir el adecuado para nuestro tipo de piel. Esta es para todo tipo de piel, no es especialmente para un tipo de piel, nada más que las necesidades de tu piel es distinta a la de otras personas. Tal vez tú necesitas más firmeza, necesitas para líneas de expresión, tal vez tú necesitas para arrugas más marcadas,
para tonificar, para la flacidez y todo eso, pues te recomiendo esta. Pero esta es también para ayudar a reafirmar la piel. Las dos son súper buenas. Aquí siempre les pongo el precio para que no se me olvide. Cuesta 32 pesos y aquí 300 pesos. Compra la que tú quieras, las puedes conseguir fácil en cualquier lugar. Esta la puedes encontrar fácil en Soriana, Bodega Aurrera, Chedraui, muchos lugares que venden esta marca New Derma. Fácil de conseguir en cualquier lugar, es súper económica y muy buena. Pero ¿cómo vas a ver resultados si la utilizas de vez en cuando? Pues van a tardar mucho los resultados. Tienes que utilizarla todos los días para ver el cambio, ya sea esta o sea esta. Cualquiera de las dos, todos los días se utiliza, ya sea sola o dentro de una rutina, aplicando anteriormente el tónico, el serum, luego viene la crema, después el protector solar, el contorno de ojos. Todo eso puedes utilizarlo dentro de una rutina para ver mejores resultados. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí, como siempre te digo. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos, te invito a que te quedes, te suscribas, para que aquí siempre te llegue la notificación cuando subo mis videos y no te pierdas ninguno de ellos. Gracias, me despido y nos vemos hasta la próxima.